Hola, bienvenidos a Conceptos en un minuto o más. El día de hoy, Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es una criptomoneda descentralizada y una forma de dinero digital que opera sin necesidad de una entidad central, como un banco o un gobierno. Fue introducido en 2009 por una persona o grupo de personas bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, utilizando una tecnología llamada blockchain. La blockchain es un registro público distribuido que almacena todas las transacciones de Bitcoin de manera segura y transparente. La emisión de nuevas unidades de Bitcoin, llamadas minería, involucra resolver complejos problemas matemáticos para agregar bloques a la cadena. Bitcoin se distingue por su oferta limitada de 21 millones de monedas, lo que contrasta con las monedas fiduciarias sujetas a la política monetaria de los gobiernos. Su volatilidad de precios ha generado tanto entusiasmo como cautela en los inversores. Además de ser utilizado como inversión, Bitcoin se utiliza para transacciones globales, rápidas y anónimas sin necesidad de intermediarios. Aunque ha enfrentado críticas debido a preocupaciones sobre su uso en actividades ilícitas y a la volatilidad del mercado, Bitcoin ha ganado aceptación como un activo digital legítimo y una alternativa a las monedas tradicionales, marcando un hito en la evolución del sistema financiero global. Yo soy Bombs y nos vemos en la siguiente cápsula.